Cerveceros, ¿cómo están? Ya vieron el anterior video en el cual pues estos organismos hicimos la primera parte y les explicamos un poquito sobre su anatomía, su morfología y sobre pues su fisiología. Ahora sí les vamos a explicar la pues cómo es. Vamos la... a hacer el video de osteotecnia de estos animales. Ya saben que este canal pues es de los temas principales, la preservación de organismos. Pues bueno, estas son las fogonas de Assad Exotics, ya sabemos, ella es Monroe y él es Al Capone. Los dos fallecieron por longevidad. De hecho, en la autopsia que se les hizo se descubrió que pues ya tenían fallos renales, que tenían fallos digestivos, porque incluso tenían una bola de uratos ya muy ¿cómo podría decirlo? Estancada ya en su sistema, en lo que es la urata, ya estaba solidificada. Entonces esto propició a que ya no pudieran defecar bien, por lo tanto empezaron a tener fallos digestivos y fallos renales. Entonces, pues Assad dijo, ¿saben qué, chavos? Pues son animales emblemas de mi canal, quiero que se queden aquí en la casa. Entonces, pues nos dijo, ¿saben qué? Hagan su trabajo de osteotecnia, y nosotros dijimos que sí. Entonces, pues vamos a empezar a hacer la osteotecnia. Igual esto va a ir a blanco y negro, ¿eh? Bueno, amigos, otro paso que hay que hacer es quitarle lo más que podamos de su piel. Sin afectar tanto, pues, la estructura, vean cómo se empieza a despegar. Realmente en dado caso que tengamos que ocupar cierta fuerza, pues en lugar de ocupar fuerza, ocupamos un bisturí para ir retirando los tejidos sin afectar la estructura ósea. Miren, ¿verdad? De hecho la estructura va completamente no sea sin afectaciones. De hecho la parte que está pegada a lo que son las vértebras, esa sí cuesta mucho trabajo quitársela y regularmente siempre se la dejamos. Lo que es las partes de las patas, por ejemplo en el caso de los dedos, tratamos de no comprometerlos para que no se nos truenen y no sea tan difícil a la hora de armar, pero por lo menos esta parte de lo que son los costillares sí le quitamos la piel, como pueden ver. Vean, ya le quité un pedazo de piel de lo que es su costillar derecho. Y bueno, esto se hace, ¿vean?, con todo el organismo. Se hace con todo. Tenemos el agua hirviendo y vamos a proceder a meter al organismo para que se empiece a cocinar, ya sin piel, como pudieron ver. Y ya lo dejamos ahí un buen rato a que termine su cocción, ya que y es mucho más fácil retirar, por lo menos para nosotros, es la técnica que más nos funciona para retirar lo que son los tejidos de la estructura ósea. Así que ahorita nos vemos con otro paso. Pues bueno, amigos, como podrán ver, ya está cocida la carne. ¿Por qué se hace esto? Porque, por ejemplo, este es una espuma que va con grasa, ciertas bacterias, ¿no? Porque se puso a cierta temperatura, por lo tanto bacterias ya no podrían sobrevivir a esa temperatura. Pero pues miren, es más fácil, vean. Ya saqué un pedazo de carne aquí y vean, la costilla está quedando mucho. Y vean, la costilla pues está quedando muy, muy limpia, ¿ven? Y es más fácil limpiar así la carne. Como se dan cuenta, ahorita limpié todos, pues mucho más fácil. Igual, de la misma manera con este otro, este es Monroe y Al Capone, vean. Empieza, obviamente hay carne que cuesta un poco más de trabajo, pero se empieza a retirar carne. Bueno, amigos, después de que se le quitó lo más que se pudo de tejidos, en este caso la carne, pues se llena una bandeja con agua, se introduce al ejemplar, a modo de que se cubra todo. Y ahora, ¿qué se hace? Bueno, en esta agua se le va a echar detergente, vean, aquí en este caso pues, es detergente para trastes. Se cubre el cuerpo del animal con detergente. Se le echa cloro. Se le echa cloro aquí para igual manera que el detergente. Y ahora se le agrega jabón en polvo. Y ahora se le agrega jabón en polvo. Se mezcla poquito. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque el jabón genera algo en lo que son las células, en este caso, es que se llama lo que es lisis celular. Bueno, la lisis celular es el rompimiento de la célula. Por lo consecuente, nos va a dejar retirar los tejidos que están más difíciles de retirar, los va a dejar retirar de una manera más rápida y fácil de lo que sería que si seguimos con este método. Bueno, por este lado, pues ya estamos trabajando otros trabajos de esta técnica. Aquí está Monroe y este es Al Capone. Bueno, con la lisis celular que induce lo que es la combinación de estos detergentes, pues nos van a dejar retirar más fácilmente lo que son los tejidos. Este proceso lo dejamos nosotros alrededor de 24 horas en lo que es esta solución de agua con detergentes, y para posteriormente poder desprender los tejidos de una manera más fácil. Bueno, amigos, este es el siguiente paso. Como sabrán, ya las dejamos aquí, estuvieron unos 7 días más o menos en esto,
y ya es muy fácil retirar lo que es el tejido. Ahorita vamos a ir acomodando aquí las costillas para no perder la secuencia y ir quitando lo más que podemos de carne. De hecho, ya está prácticamente sin carne. Así que los vemos cuando estemos haciendo el proceso de tratado de huesos. Y pues bueno, amigos, como les comentamos, después del tratamiento en detergentes, pues lo que se hace es empezar a retirar el máximo de tejido. De hecho, aquí ya está Alex limpiando el que le tocó a él, vean. Y pues después de hacer esto, lo que prosigue es hacer esto, acomodarlo en otro topper para sacarlo al sol. Este, como ven, ya está totalmente seco, ya no tiene ningún tejido. Vean, a comparación, por ejemplo, esta cola que todavía tiene poquitito por aquí, pues estas ya están totalmente limpias. Esto es lo que se tiene que hacer. Ya después de esto se va a empezar a pegar, se va a empezar a ensamblar para después empezar el blanqueado. Bueno, amigos, ya tenemos aquí pues seco muchos de los huesos. Ya nada más ya están todos pegados como van. O sea, por ejemplo, ya nada más es como la estructura principal, que son las vértebras. De hecho, miren, hasta la cola ya está bien. Ya nada más será cuestión de ir ensamblando todo poco a poco para que ya vaya quedando. Ven, aquí de hecho ya tenemos las costillas alineadas como van. Ya nada más es cuestión de pues ir ensamblando poco a poco en el lugar que van. Así que pues lo van a estar viendo ya ahorita. Ya. Y bueno, amigos, aquí ya tenemos a Monroe. Como podrán ver, es esta. Y primero armamos a esta para poder guiarnos en cómo va a quedar este Al Capone. Porque, como sabrán, pues le mordió la historia pata. Es de que Al Capone le mordió y le quitó la pata a Monroe. Y Monroe le mordió y le quitó la cola al Capone. Por eso la cola es más corrida. Entonces, ahorita vamos a tratar de darles la forma para que pues queden. Como que él está mordiendo la cola y el otro la pata. Y por eso Monroe no tiene esta patita. Pero vean, y van incluso la diferencia del tamaño del cráneo, siendo que eran pogonas ya adultas ambas, creo que casi casi de la misma edad, y nada, y vean el dismorfismo sexual que hay, porque uno es macho y una era hembra. La hembra es la que ya está totalmente armada, vean, y vean la diferencia en tamaño con el cráneo de Al Capone, es demasiado. Y pues prácticamente ya están terminados. Ya nada más hicimos una solución de agua oxigenada con agua, por eso se ve medio amarillita el agua, pues en los cuales ya nada más se van a meter a los ejemplares para que empiece el proceso de blanqueamiento. De hecho, te lo vamos a meter al revés para que alcance a entrar bien. Vamos, ahorita le echamos un poquito más de agua para que se llene y se pueda blanquear bien todo. Miren, amigos, se ve. ya terminamos, por fin. Ya terminamos, y vean qué padre, ¿no? Con esta imagen de esta pogonita. La verdad es una toma muy padre, aunque si los ponemos un poco en contexto, igual es un poco sádica, ¿no? O sea, pero no, es para demostrar, ¿no? Pues cómo luce el organismo, pues, con tejidos, y cómo es su estructura interna. Y de hecho, como les habíamos dicho, pues, el cómo las íbamos a acomodar era que, pues, Al Capone iba a estar muriendo a Monroe de la patita. Y pues queríamos, por ejemplo, de hecho, vean ahí, se ve la mala cicatrización que tuvo Al Capone de cuando Monroe le mordió la cola. Queríamos que también Monroe hiciera alusión que le estaba muriendo la cola, pero realmente la curvatura que se necesitaba era una curvatura que estos animales naturalmente no pueden hacer. Entonces se veía muy raro, entonces nada más decidimos que pues hiciera alusión así. Y pues vean cómo quedó. Ahorita nada más es cuestión de que se sequen ahorita al sol, y pues vamos a meter en una solución de agua oxigenada con agua para que pues se terminen de blanquear perfectamente y ya se los presentemos a Sat. Pero la verdad es que así se ve bien. De lujo. Y pues miren, así quedaron ya aquí en la mesita donde están todos los trabajos que le hemos hecho a Sat. Y como pueden ver, ya se mantienen solos sin necesidad de la plastilina, entonces ya quedaron totalmente secos, ya están totalmente montados. Y pues ya saben, bicheros, esto es todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya gustado el cómo lo montamos, el cómo nos quedaron. Ya saben que estos bichitos eran de los más queridos aquí en la casa. Entonces pues tratamos de hacerlo lo mejor posible para que quedaran muy muy presentables. Entonces pues, como les comento, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, denle like, suscríbanse, comenten y compártanlo, por favor. Y pues, bye.